En su primer año de trabajo, el gobierno del estado realizó diversas inversiones en materia de infraestructura, productivas y de asistencia social. Se invirtieron 317 millones de pesos en 782 obras públicas y de asistencia social en esta región, 87% más que el año pasado. 12.000 niños de la región tienen acceso a los desayunos escolares diariamente. Se triplicó la inversión en infraestructura educativa. Hoy los estudiantes cuentan con 73 nuevas aulas de medios. Más de 4.000 adultos mayores de la región se benefician con el apoyo para el pago de la luz. Se invierten más de 140 millones de pesos en obras de drenaje y agua potable en Guaymas. Construcción del canal Guadalupe-Victoria en beneficio de 40.000 empalmenses. Actualmente existen dos proyectos detonadores de la región, la carretera costera y la modernización del puerto y marina de Guaymas, con el objetivo de atraer nuevas inversiones turísticas y comerciales, generando así un gran impacto en la economía de Sonora. Es así como en Sonora demostramos que en el primer año de trabajo, este es un esfuerzo de todos.